esta idea de por qué podría ser tan atractivo el mercado de las pruebas rápidas, a pesar de que las pruebas rápidas tienen una calidad muy baja, de 30 al 50% de sensibilidad y especificidad, esto quiere decir 50 a 70% de resultados falsamente positivos o falsamente negativos, imagínense. Habíamos dicho que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos publicaron hace 2 semanas una guía técnica nueva en donde, al evaluar distintas pruebas rápidas, indican que es casi como hacer un volado al aire y que el resultado dependa de si salió una cara o la otra, así de inciertas son estas pruebas. Pero si pensáramos que existe un deseo de la población de querer conocer su resultado, su condición de historia de haber sido enfermo de COVID o no, entonces, entre más personas lo deseen, más personas estarían dispuestas a ir y pagar un servicio para que se les haga una prueba rápida, a pesar de que el resultado sería un resultado poco confiable. Es difícil saber, pero si pensáramos, por ejemplo, la totalidad de la población, tendríamos 128 millones de personas que les interesara, suponiendo el extremo, toda la población, hacerse la prueba, pero una semana después podrían tener la misma inquietud, si es que salieron negativas, y menos de el 0.0001 van a salir positivas, porque la incidencia de la enfermedad está en menos del 20 por 100 mil personas. Entonces, a la siguiente semana se querrían hacer, y a la siguiente semana, y a la siguiente semana. O sea, puede ser un mercado muy lucrativo, a pesar de su pobre, casi nula utilidad técnica, las pruebas rápidas.